Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions. Como sabemos, esta semana FUT Champions duró 4 días, gracias a Dios. Estas jornadas son las que yo puedo jugar. El año que viene hay rumores de que va a durar o 4 días o van a ser solamente 20 partidos. Espero que sea así, porque la jornada se hace muy larga. Son creo que 10 horas de partidos en tiempo real, entonces se queda muy larga la jornada. A mí me gusta más este tipo de jornadas y puedo dar un mejor desempeño, y se va a ver aquí porque el equipo realmente no es mejor que el de algunas otras semanas. En algunos puntos sí, pero tiene unas diferencias notables en las que es peor, mucho peor que otras semanas. Entonces no fue tanto el equipo, sino lo que pude jugar, porque al jugar no tan presionado pude jugar de mejor manera. Vamos a comenzar a hablar ya del equipo. Les dije que les iba a hablar bien de los jugadores aquí en este video. Primero el Chucky Lozano, jugador del banquillo. Es una bestia auténticamente. Yo creo que si no se lo han hecho, no sé qué están haciendo. 26 partidos, 23 goles, 2 asistencias, todos de revulsivo. Y no lo metí en todos los partidos, lo metí en 26 de 30. O sea, si no han usado este Chucky Lozano, gente, no sé qué están haciendo. Es una carta que se tiene que hacer sí o sí. Es el mejor revulsivo que hay en el juego. Realmente se los digo. Yo tengo a Mbappé, tengo a Neymar, tengo muchas cartas que puedo poner de revulsivo. Tengo a Messi. Pongo este Chucky, es mejor que todos de revulsivo, porque de revulsivo se requieren ciertos factores que este Chucky los tiene. Es brutal de revulsivo, ya sea delantero, banda. MCO no lo recomiendo, la verdad, pero delantero y banda, brutal. Incluso como carrilero o extremo en alguna formación contra centrales. Vamos a hablar ahora del equipo titular. Adán, un portero regular, la verdad no es malo. No es malo, tampoco tiene un desempeño brutal. Eso sí, el juego con el saque más bien no me gustó mucho. No sé, no iba muy bien el saque. Siento que, no sé, a veces era un poco impreciso, pero el tema de bajo los postes está bien. Es una carta que te cumple. Tampoco te saca los balones difíciles, te saca lo que tiene que sacar. Pedro Porro me sorprendió, esperaba menos de esta carta. Sin ser nada brutal, es una carta consistente. Te rinde mejor que, por ejemplo, Baku de la Bundesliga. Este te da un rendimiento mayor, me gustó más. Defiende, cumple en defensa y en ofensiva tiene un plus que tiene buen ritmo, buen regate, entonces tiene una buena salida de balón. Es una carta interesante, la verdad. Para lo que cuesta la carta, que son, ahorita cuesta 25.000 monedas, pues no está mal, la verdad. Yo tal vez no recomendaría del todo usarla, porque pues también hay cartas, como es laterales, hay muchas cartas de laterales mejores, evidentemente, pero pues un lateral cumplidor. Vamos a los centrales. Primero Tamendi, bastante similar a Coates, aún así pues es un poco inferior. Vale 35.000 monedas, medio elevado nivel de esfuerzo. No es mala la carta cuando va al choque, es bueno, pero el ritmo lo mata. Como saben, central lento este año es muy difícil. Ya saben, su principal desventaja es el ritmo. Si no fuera por el ritmo, estaría bien la carta. Aparte, la movilidad no está del todo mal in-game, no se siente tan mal. Pero el tema del ritmo sí lo castiga mucho. Salida, balón, el pase bien. Movilidad no tanto. Le pondría tal vez un 8. Un 8 de calificación. Luego Coates. Coates le pondría un 8.5. ¿Por qué? Porque es un poco mejor. Tiene un plus en comparación con Otamendi. Otamendi es bueno cabeceando simplemente. Bueno, es un central regular cabeceando. Así. Coates es una bestia cabeceando. Realmente gana todo por arriba. 27 partidos, 2 goles. 2-2 de cabeza, evidentemente. Gana todo por arriba. Todo, cualquier pelo. Y esto le da un plus porque si te tiene un pelotazo a la espalda, es muy probable que lo corte de cabeza. Es interesante este Coates. Yo por normal, medio tiempo, metía a Zambrota por Otamendi y dejaba a Coates, porque Coates te hace plus defensivo. Yo creo que si lo acompañas de un central un poco más rápido, te puede funcionar este Coates. Por eso le pongo un 8-5. Grimaldo es buen lateral, mejor que Pedro Porro. Tampoco me parece el mejor lateral izquierdo del juego que hay, sin ser que haya muchos, la verdad. Pero es un lateral consistente, tiene un buen juego tanto defensivo como ofensivo. Pero para mí no llega más, porque tiene 3 de skills, y para el tema ofensivo requiere que tenga 4. Aparte, si tiene solamente 2 de pie débil. Entonces, no sé, yo creo que preferiría un 4-4. Tal vez ya llegaría un punto más alto, ¿no? Le pongo 9 porque es una buena carta. 37 partidos, 1 gol, 7 asistencias. Ataca bien, defiende bien. No es espectacularmente nada, no es súper espectacular, pero hace todo bien. Entonces es una carta regular, la verdad, bastante buena, ¿no? Media cancha, esta es la principal desventaja a comparación de otras semanas, porque no es la mejor media cancha del universo. El pivote un poco más defensivo es Paliña. 30.000 monedas cuesta, ahorita vale creo que 22.000. Medio elevado nivel de esfuerzo, 2 de skills, ojo, bastante mal ahí. 4 de pie débil. Esta carta le pongo un 7.5 de calificación, bastante bajo. Yo creo que es el peor de todo el equipo, porque si bien roba balón, tampoco es tan bueno defendiendo como parece. O sea, es un pivote defensivo que no es el mejor defendiendo. Atacando no te da nada. Es bastante lento in-game y se nota. Y es la principal desventaja de este equipo. Yo lo solía sacar y meter ahí a Renato Sánchez, que no es tan defensivo, pero defiende mejor Renato por otros factores, ¿no?
Así que este Paliño, de cabeza sí va bien, eso sí, de cabeza sí me gustó, cabeceaba bastante bien. Y pases filtrados, pues honestamente no sé por qué filtraba bastante bien los pases, pero el tema de recuperación y movilidad y tal, no sé, no me convenció, yo no la recomendaría usar esta carta. Luego Sergio Oliveira es un poco mejor que Paliño, pero este tiene también un problema, es que no defiende bien y tampoco es la mejor carta atacando, porque sí tiene buen tiro, sí tiene buen pase, pero la movilidad no es muy brutal, aparte no tiene 4 skills, que para un box to box es lo mínimo, los niveles de esfuerzo son alto en defensa y no tiene alto en ataque, entonces tampoco se coloca tan brutal, vale 30.000 monedas esta carta ahorita, no corre mucho, da buenos pases, eso sí, filtrados. Si te tiene la oportunidad de tirar con él, es un buen tiro. La verdad sí es un buen tiro largo. Tira muy bien, la verdad esta carta tira muy bien. Pero no sé, no me gustó. Solía meter a Tecatito Corona DMC al medio tiempo y me quedaba la media cancha Renato Corona. Y era mejor media cancha que esta, porque esta media cancha es muy malita, sobre todo en temas defensivos bastante mal. Y en tema ofensivo, pues bueno, si no haces skills te puede rendir bien, pero tampoco es la gran cosa. En delantera empezamos. Utilizaba en banda izquierda a Otaviño. 37 partidos, 15 goles, 7 asistencias. Bastante buena carta, Otaviño. La verdad, sí la recomiendo. Creo que ahorita no ha de costar tanto, unos 80.000 monedas, yo creo. Muy buena carta, la recomiendo. Es un 9 para mí. 9.2, tal vez si pondría más de calificación o algo así. Porque sí es un poco mejor que los 9 regulares. Pero tampoco llega a ser un 10 o 9.5. Es muy buena carta, sobre todo tiene la virtud de que no se siente tan rápido en game, pero se siente súper ágil. El tiro es bastante bueno y muy peligrosa la carta, o sea, es un peligro constante. No es una carta que sea fácil de tirar por su falta de fuerza, así que me gustó. Me gustó, la verdad, le pongo un aprobado. Un 9 ya mencioné. Luego este Rafa lo usaba en banda derecha, con 7 de química, hay que decirlo de una vez. 4-3, elevado medio, 37 partidos, 9 goles, 2 asistencias. Bastante buenos números para usarlo en banda derecha. Es muy rápida la carta, eso es lo que principal se nota en este Rafa, muy rápida. Los tiros, no sé, a veces sentía que me fallaba un poquito más de lo que debería. Y los pases igual, son un poco irregulares, eso sí, un poco irregulares. Pero la carta es muy ágil y muy rápida, es su principal virtud, un jugador muy eléctrico. Yo le pondría un 8.5, 8.7, acercándose mucho al Otaviño, también es mejor, evidentemente. Vamos con las dos principales cartas del equipo, Corona y Goncalves. Corona lo usaba delantero por izquierda, 37 partidos, 36 goles, 18 asistencias, 4 de skills, 5 de pie débil. Al medio tiempo lo ponía de MC, así que esos números son brutales. La verdad, para mí es la mejor carta del equipo, quitando a Chucky Lozano, evidentemente, es la mejor. O la segunda, yo considero que es la mejor, honestamente, me funciona mejor que Goncalves. Yo le pongo 9.5 por la polifuncionalidad de la carta, porque lo puedo usar de lateral derecho, medio derecho, delantero, MCO, MC. Lo puedo jugar en todo el campo y es una carta brutal. La carta no es la más rápida, pero se siente bien en velocidad. El tiro es bastante bueno. Ojo, gente, es muy buen tiro. El pase, aunque el pase largo tenga pocos, pasa muy bien. El regate es brutal. Defiende también, recupera bastante balón. Me sorprendió, o sea, muy buena carta. La fuerza, aunque sea poca, no tienes problema. Nunca me lo tiraron. Nunca me lo tiraron por falta de fuerza. Centro anticipado con estilo aparte. Muy buena carta, la mejor del equipo definitivamente. Y luego Goncalves. Goncalves no es mala carta, ojo, 37 partidos, 33 goles, 33 asistencias, o sea, influyó en 66 goles. 150 monedas vale ahorita, 4 de skills, 4 de pie débil. O sea, es muy buena carta, pero yo esperaba más por el precio, la verdad. Me puse una carta de 9 sólido, porque no es la más rápida. De hecho, Tecatito me parece un poco más rápido, no es la más rápida. El tiro sí es brutal, eso sí, el tiro es escandaloso el tiro de este jugador, es muy buen tiro, es muy buen tiro. Yo creo que su mejor posición incluso es MCO y no delantero. Porque el tiro largo es muy bueno, el tiro es muy bueno. El pase también es muy bueno, es lo mejor que tiene la carta, tiro pase. Pero luego el regate, aunque sean muy altas las stats, no me parece del todo ágil. No sé por qué no me parece del todo ágil. Algo genérica, la movilidad, no me encantó. O sea, no es tosco, pero no siento que sea un 93 de regate. Siento como un 89 o 88. Defensa, pues no lo probé en posición defensiva, aunque tiene buenas stats por ahí. La verdad, no sé. Yo creo que puede recuperar balón, no sé. Físico. No es la más fuerte, un físico regular. Yo noto físico regular por arriba, eso sí, no te gana nada. Esta carta no te gana nada. Y es una carta buena, honestamente. Sí, es muy buena la carta, pero no sentí algo así que tú dijeras, qué brutalidad de carta, ¿no? O sea, pero es buena la carta, es un 9. Bueno, así que bueno, una vez mencionado todo esto, vamos a comenzar con el resumen. Comenzamos con este rival que tenía un equipo bastante brutal aquí entre Bundesliga y Iconos, Renato, Benzema. Bastante raro el equipo, pero muy buen equipo.
una híbrida interesante, que es interesante este año que ya están la gente empezando a utilizar equipos un poco más temáticos, porque al principio del juego, sobre todo, todos los equipos son prácticamente iguales. Aquí es Usala bastante top, la verdad. Empezamos, luego aquí Sergio Oliveira, como les mencionaba, da buenos pases, pero hasta ahí. Aquí un Calves con una serie de skills me quitaba su defensa y dejaba solo de frente al Tecatito Corona, que también se me faltó mencionar. Tecatito, muy buen posicionamiento. Siempre estaba tanto en zonas defensivas o ofensivas donde debía. Aquí otra vez, vean, encontramos a Tecatito con un autopase, me quito en Babu y qué golazo. Esta es otra virtud que te permite tirar con ambas piernas sin problema. Aquí Zambrota tocaba para Rafa y ahí perdí yo el balón. La verdad, me descoloqué en defensa aparte y me metí al gol del empate con Salah. Ya para acabar el tiempo extra, con Goncalves tocaba para el Chucky Lozano. ¿Y ustedes creen que el Chucky va a perdonar una joda así? El Rebotiño se lo queda y anotaba el gol. El Chucky es un jugador muy rebotero, la verdad. O sea, tiene un handicap, no sé, es muy buena carta. Muy buena carta el Chucky, lo recomiendo. Este partido lo ganábamos, era para Plata 1. El rival llegó bastante, pero pues no pudo concretar. Nosotros nos llevamos la victoria. Platita 1. Luego de aquí, siguiente rival para Oro 3. Este equipo, otra Bundesliga. Esta semana había muchas Bundes, sobre todo yo creo que por el Mbabu ese que salió. Y hay buenos jugadores que salieron, ¿no? En el equipo de la Bundes. Tampoco me pareció, como la gente dijo, tan espectacular el equipo. Es un buen equipo, pero no sé. O sea, es que lo que pasa es que estoy viendo mucho es que mucha gente está emocionando con otros equipos, como también el de la Santander. La gente se emocionó mucho y con el de la Bundes, porque está trayendo jugadores diferentes, más bien. Porque realmente los jugadores no es como que sean mejores que los de la Premier, como mucha gente está empezando a decir, no sé. Es como de la Santander, está Varane, sí, es mejor que muchos centrales Premier. Está el caso de... hay unas otras, está Messi, evidentemente, hay bastantes cartas, pero no es como que un Benzema sea mejor que un Son. O sea, no es como que, obviamente los dos hablo de los tots, no es como que Koundé sea un central súper espectacular tampoco a un nivel top meta. O sea, Llorente sí, muy bien, pero tampoco me pareció la carta súper diferencial. No sé, y siento que en Premier hay más jugadores de ese tipo, o sea, súper tops. Está el caso de Bruno Fernández, mejor mediocentro yo creo del juego que no sea carta icono. Está Rashford, son dos cartas súper espectaculares arriba. Está en el caso de la defensa, Wan-Bissaka, es muy brutal. Muy brutal Wan-Bissaka. O sea, hay cartas muy buenas. Está De Bruyne también, que no llega a ser súper mega top, pero yo creo que sí está a un nivel muy alto. Entonces me parece que la gente más bien desestimó el equipo Premier, porque también esa semana no hubo más que el equipo prácticamente. No sacaron flashback, no sacaron muchas cosas, entonces... también por eso la gente como que le perdió el hilo, ¿no? Pero no creo que sea mejor equipo estos que están saliendo que los de la Premier. El de Serie A tampoco me pareció muy, muy top. Está Ronaldo, está Teo Hernández. Una que otra carta que voy a traer review también más tarde de Mertens. Y mañana seguramente de Cuadrado, para que vayan a verlas. Entonces, son equipos con jugadores interesantes. Yo creo que esa es la principal cosa que le está gustando a la gente. Y que están sacando flashbacks y cosas temáticas, ¿no? O no sé qué opinen ustedes, ahí podrían decirme. Bueno, aquí empezamos este otro partido ganándolo 3-0. Este ya era para Oro 2, me parece. Aquí otra vez Goncalves. Vean qué cañonazo tiene Goncalves, es lo que les mencionaba. Lo mejor de Goncalves es su tiro. Es un tiro realmente bueno. Es muy espectacular el tiro. Luego aquí Renancito del rival tocaba para... creo que el rival había metido de recambio a Rafa. Y iba a meterme aquí gol con Rafa, si no mal recuerdo, en esta jugada. Ah, no, es con Salah este gol. Y luego aquí me hizo Mount para Mané. Este rival, ya me acordé, tenía un equipo bastante raro porque usaba a dos extremos como delanteros con 7 de química. Aquí yo me descoloqué mal y me anotaba el rival bastante buen gol aquí, 2-4. Pero pues el partido lo tenía súper controlado, así que estaba ya jugando un poco más así de chill, ¿no? Aquí Goncalves le cae el balón. Y esto es por lo que menciono que Goncalves es un poco más MCO que delantero, porque juega muy bien en posiciones retrasadas. Siempre que lo colocaba de segundo delantero funcionaba mejor que de delantero clavado, porque el posicionamiento también no es muy bueno delantero. Aquí Chucky tocaba para mi Rafa. Rafa se ponía de frente al arco y definía. Le quedaba el rebotiño a Rafa y volvía a definir. Creo que mi Rafa fue el que marcó gol, no el de él. 2-6 nos poníamos en el partido. Luego ya minuto 90, o sea, este partido fue un baile honestamente. Otra vez para Rafa. Rafa de frente al arco, no iba a fallar Rafa, aunque fue solo de tiro, sorprendente. Este partido lo ganábamos. 10 de calificación para Goncalves, 10 de calificación, y se llevaba el jugador del partido para Tecatito. Bastante dominado el partido, como ven. Y llegamos a Oro 2. Aquí nos habíamos estado quedando todas las semanas pasadas, pero esta semana teníamos la oportunidad de llegar a Oro 1. Se nos presentaba y estábamos con 19 victorias y nos quedaban 2 partidos, así que teníamos 2 oportunidades. Vean el equipo del rival, obviamente un equipo de locos.
pero nos íbamos a jugar. Estábamos jugando mucho mejor que otras semanas, porque estaba jugando más relajado, tenía más tiempo, no estuve presionado, entonces no me tuve que jugar 10 partidos de corrido. Entonces pues aquí empezaba bastante bien, ganando con un golecito de Rafa, 0-1. Después Paliña tocaba para Goncalves para Tecatito, que se botaba, buscaba el espacio, tocaba de tacón para Goncalves y Goncalves se recortaba a su Embabu, me parece que era. 0-2 nos poníamos contra el equipazo del rival, la verdad, pero pues tampoco sé si el rival no era muy bueno o malo, porque el partido está siendo muy cerrado, honestamente. Yo creo que mis goles también están siendo un poco circunstanciales, o sea, estaba aprovechando más las oportunidades que el rival, porque el partido está siendo cerrado realmente. Aquí tocaba para Lozano, que definía 0-3. El rival con esto se iba a ir del partido, supongo que le restaban bastante partidos. Y después de varias semanas logramos volver a colocarnos en oro 1 con un partido restante. Ya el partido pues obviamente lo regalé. Y pues bastante buena semana con este equipo, buen desempeño. Díganme ustedes hasta qué rango llegaron, gente. Y pues hasta aquí está el video de hoy, para no hacerlo más largo. No olviden seguirme en Twitter y Twitch, que está en la descripción, junto a mi Instagram. Y hasta la próxima. We'll be right back.